La agenda en la hora de la verdad. A esta hora estamos con el doctor Alberto Franceschi, exdiputado y analista político venezolano, a quien saludamos con los muy buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo le va? Mira, aclaremos que diputado del año 99, Bueno, pero su dignidad no se pierde, diputado, así que. Sí, pero digo, pero que no es diputado de esta etapa de colaboracionismo de esa izquierda opositora y esa derecha opositora que han colaborado con el mantenimiento de este régimen. Yo nunca he querido ser parte de toda esta coyunda de colaboracionistas. Y sepa usted que en este programa, en la hora de la verdad, jamás llamaríamos a ninguno que esté colaborando con el régimen. Ni más faltaba. Eso no hay el más remoto peligro. Doctor Gracias, yo le conozco a Alberto, pues usted. muchas gracias por atendernos a esta hora. Dos sujetos Sí. clave en este proceso para poder desmontar la enorme farsa de la dictadura del narcorrégimen de Nicolás Maduro. Por una parte, Alex Saab, quien por fortuna ya llegó de Cabo Verde a los Estados Unidos y esperamos que en las próximas audiencias esté declarando temas de fondo, porque además son temas que involucran a la política del continente y a la política colombiana, que se ha servido de los favores del narcorrégimen. Y el otro que está hablando también, de todas las maneras, es Hugo el Pollo Carvajal, que parece que está haciendo todo tipo de hazañas en sus declaraciones para evitar que lo extraditen a los Estados Unidos. ¿Por cuál quiere empezar usted? ¿Si por Alex Saab o por el Pollo Carvajal? Da igual, es la misma mugre. Es la misma mugre. Empecemos por el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal ha dicho que efectivamente el narcorrégimen de Nicolás Maduro ha financiado a sujetos como a gobiernos como el de Bolivia con Evo Morales, la Argentina con los Kirchner, a Zelaya, seguramente también a Ollanta Humala en el Perú. Y bueno, ha mencionado otros tantos en la región. Es tan así, es tan verificable que efectivamente el narcorrégimen le ha dado plata a tantos políticos de extrema izquierda, inclusive a Podemos en España, y se dice que a Gustavo Petro en Colombia. ¿Usted qué tiene para decir frente a eso? Mira, nada, que es lo más esperado que podíamos imaginar. Efectivamente, el Pollo Carvajal es una figura siniestra del régimen venezolano que ha resuelto salvar su pellejo a última hora y, bueno, abandonan el barco, las ratas, y él está colaborando con la justicia española. Él se fue a España no por casualidad. Allá puede tener un tinglado político más apto para, digamos, sus fines, es decir, que puede lograr lo que más difícilmente logra en los Estados Unidos, a menos es lo que piensa él, porque allí hay sus amigos de Garzón y compañía, que son ese bufete del narco que trabaja abiertamente para la defensa, a su vez, de Zapatero y de todo el tinglado político español, tras muchos años de pruebas de todo tipo. Entonces, allá el pollo quiere estar en España porque en España hay mayor impunidad y esa es una evidencia. Ahora, el caso de Saad en Estados Unidos vino para con algunos condicionantes que empezaron rápidamente con la descarga de cargos que le tenían, pero en definitiva habrá un resultado en esa extradición. Ahora, yo no me hago muchas ilusiones sobre las consecuencias que puedan tener. Para mí, todas las cosas que diga el pollo ya se sabían de hace tiempo y también las de este hombre, el colombiano, pero sal, pero en definitiva, sí, colaborar. Es como ahora la visita del fiscal este de la Corte Penal Internacional. Todas esas son imposturas de las relaciones internacionales que no van sino a mantener en una expectativa sobre posibles resultados de unas investigaciones que los venezolanos sabemos y los colombianos también sabemos desde hace muchos años que, bueno, el tinglado de fuerzas que se mueven detrás de los partidos o de los aspirantes a dirigir la clase política de ambas naciones son sencillamente parte del grave problema histórico que tenemos nosotros, de que estamos en manos de élites absolutamente corruptas, con honorables excepciones, por supuesto, pero sobre todo en Venezuela ya es oficial la que toda esa élite es sencillamente una especie de tinglado criminal, y el Estado venezolano se hizo un Estado criminal, el colombiano va en vías de serlo por la misma causa, ¿entiende? El narcotráfico se hizo una fuente privilegiada de financiamiento, de constitución misma de la fortuna, dominantes en la sociedad y en la economía,
Y bien, ahora estamos en presencia de un juego de algunos factores de la élite norteamericana que les convenga estas extradiciones y que nosotros pues sencillamente aplaudimos sin ningún miramiento, pero que sabemos que las escasas, que las posibilidades de que esto signifique un cambio profundo son bastante escasas. Doctor Alberto, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle, porque creo y creo que comparto con Demar esta postura, tenemos preocupaciones en que Alex Saab no vaya a hablar, o por lo menos no vaya a hablar de manera libre, por una sola razón, y es que pues vimos a su esposa leer un discurso posiblemente pues, escrito por el mismo régimen, por la gente que maneje la propaganda ya, como mandando un mensaje diciéndole a Alex Saab, ojo, ojo, que yo tengo su familia y sus hijas. Entonces, tampoco podemos hacernos, diría yo, y le quisiera preguntar, pues muchas expectativas en cuanto a lo que nos pueda contar Alex Saab. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí podrá hablar o que realmente el régimen lo tiene, digamos, contra la esquina teniendo a la familia en Caracas? Pues por supuesto que va a hablar algo, pero no todo lo que se espera de él, con ese chantaje sobre sus hijos, sobre todo. A veces, bueno, el gran amor de la vida puede traicionarlo este tipo de gente, pero los hijos es más complicado. En todo caso, efectivamente, él opera como un rehén de un estado criminal como el de Venezuela y seguramente obtendrán que sea limitada la colaboración que pueda dar. Pero bueno, él arriesga morirse en la cárcel o salir en algunos pocos años. Y eso es el otro condicionante. No sé, la verdad que no estaré jamás en sus zapatos. No puedo imaginarme cómo será la opción que finalmente toque. Bien, pero es una tragedia para esa señora y para su hijo. Bueno, bien que disfrutó la fortuna de Sat, ahora le toca la parte deprimente del asunto. Y ahora quiero cambiarle de tercio, saliendo de estos dos sujetos, de Hugo el Pollo Carvajal, que como usted lo reseñaba, ha dicho en infinidad de ocasiones eso que ahora estamos escuchando otra vez, de cómo financiaban el dinero, de cómo enviaban plata para Bolivia, plata para el Perú, plata para Colombia, para alimentar los líderes de la extrema izquierda en distintos lugares. Y del pollo y de Alex Saab, pues que probablemente no diga todo lo que tenga que decir y nos quedemos todos con las ganas de escuchar cosas realmente estremecedoras, pero que además que se traduzcan en órdenes de captura y en que haya justicia en contra de estos perpetradores que se han robado la plata de Venezuela a manos llenas por cuenta de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero ahora el tema es, ¿por qué o a qué horas perdimos la esperanza de recuperar la democracia en Venezuela cuando creíamos que Juan Guaidó era el gran salvador y se veía el hombre fuerte, el hombre que iba a cambiar la historia, el que iba a lograr la revolución? Salieron a las calles, muchos dieron la vida en la calle en contra del narcorrégimen, apoyando a Guaidó para que se restableciera la democracia. Y hoy lo que vemos es que pareciera que todos se roban con la misma cobija. Pues amigo, la amarga decepción de mucha gente, no la mía, porque yo sabía que estábamos frente a una coalición de fuerzas realmente no solo endebles y ¿cómo se llama? Y de poca fortaleza, pues, sino de gente maleable, de gente de moral absolutamente discutible. La élite venezolana es la que puso esos muchachos allí y a los menos muchachos que son los que han venido garantizando la estabilidad del régimen venezolano. Mire, amigo, para hacerlo lo más reciente posible, porque me llevaría un tiempo que ustedes no tienen para en este momento para toda esta consideración. La muerte de Chávez ya la sabía esta élite y compartió con Maduro que se mantenía el régimen a pesar de que era una estafa completa de los venezolanos. Ese señor se murió 4 meses antes, según ahora confiesa el Pollo Carvajal. Pero eso ya se sabía, que Chávez efectivamente había perecido el 28 de diciembre exactamente. Pues bien, esa transición en medio de aquel velorio eterno y que tiene a Capriles de candidato presidencial que ya con ganas pues de ejercer la continuidad del gobierno de coalición entre chavistas y opositores que venía rodando desde el fracaso de aquella huelga general de 2002 exactamente. Bien, esa transición del señor Capriles, que es un traidor de 7 suelas, porque él sabía que había obtenido una enorme mayoría y, sin embargo, entregó aquella victoria para beneficio de esta clase política que aún gobierna. Y bien, todo lo demás es parte de un decorado siniestro con sus presos que entran y salen, con sus exilados que
también colaboran, es decir, y todos financiados por no solo el régimen, sino la narcoburguesía que se creó en el interregno. Amigos, todos esos opositores, unos más, otros menos, todos son parte de esa élite política hipercorrupta de Venezuela que viene desde hace décadas. Fíjense bien que no estoy diciendo que de hace 5 o 6 años o 10 años que tiene Chávez muerto, no. Eso es algo que viene de décadas y que, bueno, nos montó distintas opciones para la conducción del Estado, y esta es la última opción, es esta parodia de democracia que dejó de ser democracia hace 2 décadas, cuando se falsificó todo para facilitar el acceso de Chávez al poder luego de aquella política de golpes de Estado que lo pusieron en el centro de la escena. Esto viene del año 1999, o sea, la estafa del chavismo y la corrupción plena de aquella élite militar que facilitó que cambiasen las instituciones venezolanas. Bien, eso es lo que aún se mantiene. Y por lo tanto, para mí me merece una desconfianza absoluta y total todo lo que pueda ser la ejecutoria de esa clase política. Nicolás Gómez. No, pues doctor Alberto, unas declaraciones totalmente pues desalentadoras por parte y preocupantes por otra. En parte usted nos está diciendo que pues Juan Guaidó y Capriles y pues estas personas que nosotros creemos son los que estaban liderando, los que tenían el contrapeso en esta lucha política, en esta cruzada por la libertad, pues en parte ya también están untados. Entonces, ¿cuál es el futuro, doctor Alberto? ¿Seguimos con la tarea del Grupo de Lima? ¿Tiene que haber una intervención militar por fuerzas externas? Tiene que ser algo dialogado, como usted pues me imagino no está de acuerdo, como se está intentando en México. ¿Qué cree que debe hacer Venezuela y los países vecinos que estamos preocupados por esta situación del país, hermano? Mire, don Nicolás, yo le voy a ser muy sincero, yo no puedo alimentar una falsa esperanza de la gente, y eso no es una posición nueva. Desde el día en que este señor Guaidó inventó ejercer una supuesta presidencia jurada en la calle frente a una clase política opositora atónita, se supone, por la valentía del muchacho. Yo desde el primer día dije que era una estafa eso. Yo no he cambiado de posición. No soy un recién llegado al escepticismo relativo sobre... al escepticismo total respecto a esa clase política y al escepticismo relativo de nuestra capacidad como nación para salir de este atolladero solos. Ahora, más a fondo de lo que pueda decirle, mire, esto es un tinglado, ¿cómo se llama?, que excede nuestras fronteras. Esto tiene, por ejemplo, en Colombia, yo no voy a decir complicidades abiertas, sino un sistema de conveniencias que llevaron a que Hugo Chávez fuera aceptado por la clase política colombiana y luego apoyado abiertamente por el señor el Santos y bueno, y este propio señor Duque se las arregló para mantener un status quo allí de fricciones limitadas. Yo no estoy incitando a que Colombia resuelva nuestro problema, pero ha podido ser menos gravoso para nosotros que tuviésemos la pésima suerte de ser parte de los intereses de la élite colombiana, que a su vez ha venido sosteniendo una línea de, ¿cómo se llama?, no sé, de imposibilidades nacidas de las limitaciones que tiene su propio problema interno. A ver, ¿Colombia va a meterse en una guerra con Venezuela para cambiar el régimen político de Venezuela? Bueno, no es la mejor opción para ustedes, pero es lo que permanentemente ha estado planteado como chantaje de Venezuela. Si quieres ayudar a la oposición, vas a tener que hacernos la guerra. Y estuvo planteado, incluso el propio Uribe lo confesó en una oportunidad, que él estuvo tentado a plantear una situación bélica con Venezuela. Bueno, la situación bélica la replantea una y otra vez Maduro, y el asunto de fondo de este señor Saad radica en ese mismo tema, en que Saad fue intermediario con Irán para la compra de una misilería ofensiva que está apuntando ciudades colombianas y sobre todo sobre las bases aéreas norteamericanas. Y lo que Estados Unidos quiere, en definitiva, cuando se lleva a este hombre para allá, es que se le confiese abiertamente lo que es un sistema que no es disuasivo de Colombia, de Venezuela, sino que es un plan ofensivo para chantajear al Estado colombiano, de que no debe meterse con los intereses fundamentales de esa élite corrupta venezolana. Y bien, lo han logrado hasta ahora y lo quieren seguir logrando mediante toda clase de chantaje.
Ahora, esto, amigo, tampoco es cierto que pueda ser limitado a los intereses de una u otra de las élites a ambos lados de la frontera venezolana. Esto es una cuestión de la situación mundial. Mire, los auspiciadores de las conversaciones de México son Estados Unidos y Rusia, en realidad. Y allí se está fraguando un acuerdo global donde Venezuela es apenas una parte de las cosas que están en el diferéndum mundial y que hacen de Venezuela un país de relativa segunda línea en este momento ya, porque, bueno, se da por perdido casi. La diplomacia venezolana ha sido de una, no le voy a decir de enorme astucia, pero sí de perspicacia elemental para ubicarse detrás de los intereses de potencias que vienen adversando un Estados Unidos decadente que pudo haber salido con Trump a la cabeza de una nueva esperanza de beligerancia contra intereses que nos afectaran, pero que vimos rápidamente como desde los propios Estados Unidos se limitó y se minó y se rechazó finalmente esa postura beligerante. Ahora estamos a la buena de estos vaivenes de la diplomacia mundial y nosotros somos parte de esas grandes opciones de la lucha de imperios. Venezuela ya no es una potencia económica que puedan codiciar nadie. Es un país arruinado con una población que ha perdido 7 millones de sus habitantes en la migración. Es un país cuya infraestructura fue reventada, empezando por PDVSA. Y bueno, y es un país empobrecido y mendicante que se lanza a las calles a mendigar, porque no, ya no les queda fuerza ni organizaciones, ni partidos, ni nada. Y todo eso fue gestado por este gobierno de Truanes y por esa oposición que ha sido su cómplice todos estos años. Ahora, usted dirá que yo soy escéptico. Mire, yo prefiero acompañar la esperanza de que hasta el día en que Venezuela no se saque ella misma estos yugos, bueno, difícilmente podemos tener una luz de esperanza, porque no podemos andar contando con los que no crearon nuestro problema. Nuestro problema lo creamos nosotros mismos, nuestra propia élite, al abrazar a esta cantidad de pelones militares que rodeaban a Chávez y estos partidarios de una economía del delito, que es la que ha venido funcionando para la gran élite venezolana, que hoy es cómplice abierta de Nicolás Maduro. Como usted verá, pues yo no soy un optimista, fácil, soy sencillamente un escéptico respecto a nuestra propia clase dirigente. Pues la verdad, a veces ser optimista informado puede traducirse en ser pesimista. Y si uno sabe realmente qué es lo que está ocurriendo, que es su caso, que ha podido ver la política, la ha vivido, está viviendo esta tragedia de lo que está pasando en Venezuela, pues la verdad es muy difícil pensar en otra cosa, sobre todo cuando la esperanza estaba fincada en un tipo como Guaidó o en un tipo como Capriles. Pues eso es un imbécil, ese muchacho, de quinta, de la séptima fila por allá, del Partido Popular, Voluntad Popular, lo sacaron para ponerlo allá a tartamudear una presidencia interina. Eso es un disparate completo de Leopoldo López y de toda esa coyunda de políticos de tercera categoría que dirigen la oposición venezolana. Amigo, estamos en manos de toda clase de malhechores políticos. Nuestra derecha, nuestra supuesta derecha, son izquierdistas socialistas, igual que el Petro, igual que todos los que pululan por allí en todo el continente auspiciando esa línea del colaboracionismo y de cobardía de nuestras élites políticas. ¿Y qué es el Grupo de Lima, mi amigo? Es un club de cobardes al mismo tiempo. Nunca fueron realmente solidarios de nuestra tragedia o para con nuestra tragedia procurar una situación de sanciones tales que arrinconar ese gobierno. Yo comprendo las limitaciones de Colombia, porque arriesga una guerra real, efectiva y directa e inmediata. Pero en estos países a miles de kilómetros que se permitan todas las cobardías que ya permitió el Grupo de Lima o la propia burocracia del Departamento de Estado norteamericano o esos estafadores de la comunidad europea, ahora presididos por el socialista Borrell, es un concurso de circunstancias muy difícil de evaluar positivamente, mi amigo. Pues, doctor Alberto Franceschi, muchísimas gracias por su entrevista, por este tiempo que nos ha dado en la Hora de la Verdad y sobre todo por tener esa visión realmente directa, clara, cruda de lo que está pasando en el vecino país. Aquí muchos hablan de cantos de sirena, hablan de que se va a recuperar, de que esto sí lleva un proceso, de que Juan Guaidó efectivamente está haciendo algo y usted, bueno,
unas palabras muy duras, ha descalificado y ha puesto en su sitio lo que es esa clase política que realmente terminó en connivencia con la dictadura. Porque hoy ya no tenemos ninguna voz de protesta, no tenemos ninguna intención de escuchar a algún líder en Venezuela que quiera acabar o tumbar el narcorrégimen. Tenemos la voz, me parece a mí, muy en solitario de una persona como María Corina Machado o de Antonio Ledezma, que está en España, pero no vemos nada más. Y para peor del campo, no vemos tampoco que los gobiernos de la región estén haciendo presión por acabar con la narcodictadura. Mire, amigo, yo no quiero pasar por ya... en exceso irritativo, pues usted ha nombrado dos personas que tendrían que reevaluarse también, no porque quiera desconocer los méritos que pueda tener la señora Machado o el señor Ledezma. Ledezma fue parte del régimen, chico, 15 años también, y María Corina acompaña a la élite caraqueña de la que forma parte para, digamos, guardar esas expectativas de que pueda haber un cambio desde la legalidad o desde la... pero por lo menos tiene esa, digamos, ubicación política que yo no la puedo acusar de complicidad con el régimen. Pero mire, es que el tema es complicado porque se quiere llevar de nuevo las cosas a la cuestión electoral, a las salidas electorales. Por fin, María Corina, saludo que por fin no tenga ilusiones en la bendita salida electoral que hasta hace poco la tuvieron todos sus partidarios. Lo de Venezuela no se arregla con votos. Estamos siendo prisioneros de un chantaje internacional por mantener un régimen político que fue ideado desde la Segunda Guerra Mundial por este esquema de hipocresía completa del Departamento de Estado hacia América Hispánica. Y todavía somos tributarios de esa tontería de creer que si es por votos, si es legítimo. No, chicos, esto hace rato son regímenes corrompidos hasta los tuétanos. Y escúcheme, yo no soy una excepción, yo soy parte de muchos venezolanos que hace tiempo estamos asqueados de que nuestra política sea dirigida por personeros de unas élites económicas poderosas que se hicieron multimillonarios con el viejo régimen democrático y que siguieron enriquecidos con este régimen oprobioso de dictadura criminal. De manera que, mire, yo no quiero quitarle sus ilusiones en gente que uno les tiene algún aprecio, pero caramba, el problema es más complicado, amigo Nicolás. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que usted va a sacar la conclusión de que yo no soy potable para una entrevista. Le sugiero que... No, de ninguna manera. Creo que nos identificamos muchos con sus palabras. Hemos visto la tibieza, hemos visto, y le digo... hemos también pensado que no existe ninguna derecha en Venezuela, absolutamente no existe, porque no hay quien lo quiera trabajar por restablecer el statu quo, evidentemente no les interesa, lo que quieren es la destrucción, y a través de Venezuela, pues evidentemente están permeando y acabando con otras democracias en la región, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en el Perú, lo que ha pasado en Colombia, porque tenemos una amenaza a la vista que es la amenaza del comunismo, pero ahí está, y esas palabras suyas tan duras sirven para que la ciudadanía en Colombia entienda el peligro al que se está abocando. Muchos creen, no, eso le pasó a Venezuela, no, eso le pasó a Cuba, eso le pasó a Nicaragua, eso le pasó a Argentina o le pasó a Bolivia. Pero estamos, oiga bien, estamos a unos cuantos meses, pocos meses, de ir a las elecciones presidenciales. Y quien puntea la intención de voto en las encuestas es un sujeto que en su momento, primero pues fue guerrillero del M-19, que es de extrema izquierda, y segundo, que fue asesor de Hugo Chávez. Entonces, pues, si sus palabras no son acogidas con la sensatez que requiere, pues seguramente van a terminar eligiendo no lo mejor para el futuro del país. Amigo, Nicolás, yo le voy a hacer una pregunta que yo, por supuesto, voy a responderla porque si no vamos a llegar. ¿Usted cree que esto es un asunto de plata más, plata menos, nacidas de la platita del narcotráfico? O sea, no, esto es una concepción global de la misma estupidez política de nuestras élites. El bendito, ¿cómo se llama esto, chicos? Esta cháchara democrática, ¿ya? Que tiene que ser por voto, que el régimen tiene que ser democrático. Dios mío, pero si eso está viciado de fondo, Colombia, el poder judicial colombiano es de la par hace rato, y en Venezuela lograron ese poderío de las Fuerzas Armadas, por eso fuimos más rápido y directo a la hecatombe institucional, porque el castrocomunismo agarró las Fuerzas Armadas y la agarró desde el 4 de febrero del 92, cuando una caterva de cobardes impidieron que se aplastara aquel golpe de Chávez y prefirieron negociar con él. Y a ustedes les tocó la peor parte, que tiene una poderosa Fuerza Armada
forjada en una lucha implacable contra ese fenómeno guerrillero, al final son vendidos por el aparato judicial colombiano y por la propia clase política que consigue sujetos como el tal Santo para negociarle un acuerdo que aún siendo repudiado por todos los colombianos, sin embargo se les hace atragantarse a los colombianos de ese acuerdo político nefasto con esa guerrilla. Y usted tiene la justicia especial de paz y toda esa, digamos, patraña, que son parte de la misma concepción cobarde de la política de la MUD venezolana o de más allá los peruanos que ahora tienen a su heredero del Sendero Luminoso, los que tendrán mañana en Chile o los que ya tienen en Argentina con la Kirchner de vuelta al poder con toda su secuela impresionante de corrupción, o los que tendrán mañana en Brasil con Lula, que le habrían perdonado, digamos, la rapacidad de esa clase política de miserable del PT que dirigió Brasil. Es decir, ¿no será que es un problema más global que otra cosa? ¿No será que esto está inspirado en la manera occidental de ver el asunto? Ustedes tuvieron allí una persona que habló bastante claro. El señor Ordóñez, por ejemplo, yo recuerdo, fue una especie de nueva derecha allí, aunque era una persona de edad, hablaba las cosas con propiedad y sin embargo lo desconocieron allí zumbándolo a un 2% creo que tenía. No sé, mi amigo, yo como que no sirvo para estas entrevistas convenientes, no estoy hablando de ustedes, por supuesto, de decir cosas que la gente espera o de dar unas esperanzas falsas. Yo creo que Colombia es un estado que puede aún tener reservas importantes para execrar esa clase política que a nosotros ya nos hundió, que está hundiendo a Perú, que está hundiendo a Argentina, y bueno, y para no señalar sino esos dos o tres países. Y que en definitiva lo que venga realmente nuevo tiene que ser de una especie de, no sé, de compromiso con nuevos valores o con los valores que fueron enterrados, que deben resurgir de la ceniza a la que fueron reducidas por estos clanes de pillastres que han dirigido nuestro país. Perdone que me exceda en calificativos quizás, pero es que la oportunidad de hablar con una emisora colombiana como que es demasiada tentación para no decir cosas que uno le provoca decir y gritarla todos los días. Pues y muchas gracias por invitarme. De eso se trata, doctor Alberto Franceschi. Muchas gracias a usted por atendernos y por haber hecho este análisis político de lo que pasa en Venezuela y que evidentemente tiene que ver con toda la región. Le deseamos un feliz día.